Muy bien González y Mayada, los dos cambios que meterán los entrenadores por estas horas de la noche. La mete Benítez, golpe de cabeza, palo. Palo, 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 el culo de campeón. Gol de Guaraní, Fernández. Gol de Guaraní, Fernández, Fernando Fabián Fernández Acosta, hombre de las juveniles, que nació en Itagua, aquí en Paraguay. Un disparo de cabeza, la pelota que dio en el poste izquierdo del arco que defiende Barovero. El rebote le quedó a Fernández, no desaprovechó la posibilidad de gol. La mandó a guardar contra la pared izquierda del arco que defiende Barovero, del arco donde están los hinchas millonarios. A los 30 minutos de esta... No a los 30. A estas alturas del segundo tiempo lo hizo Fernández a los 16 de este segundo tiempo. Lo gana Guaraní. Aquí en el Defensores del Chaco, 1-0 por ahora no lo alcanza. Hacía frío en Guaraní, lo habíamos dicho, y se vino de primero del conjunto local. Un gol, no sé si merecido por lo poco que he hecho, pero lo cierto que una pelota que rebota en el palo, recorre casi toda la línea, centro atrás, y gol de Fernández para poner el 1-0 parcial, que si bien no le alcanza, tiene que servir como una reacción para River, porque si no va a terminar sufriendo. Saque lateral correspondiente al conjunto paraguayo. Jugará de manos en el primer cuarto de campo y sobre el sector derecho Patiño. La pelota recuperada por Carlín. ¡Le pegó Carlín! En ataque Carlín Sánchez, agarrándola en el aire, pegándole de zurda. Fue débil en definitiva el remate, desviado, ancho, sobre el palo izquierdo. Golpe de cabeza de Funes Mori, defendiendo para River, otra vez en el suelo Santander. La pelota para Cabenay, jugada para Tavares, entregada para Alario. ¡Alario! 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 Aguilar, lo toman de boludo al Chapulín Colorado paraguayo. Mora la semana pasada, de boquillada de cucharita por encima, se la acarició al Alario, el pibe de tostado, el santafesino Lucas Nicolás Alario se hace amigo del gol. Un día después del día del amigo, River, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Te relataremos con el corazón. Te queremos ver campeón, Mayada. La pelota la va sacando Palau. Lo empata River 1-1 con un gol que vale doble. Lo empata River y los hinchas paraguayos ya lo saben. Se empiezan a ir de las tribunas del Defensor del Chaco. Lo empata River, que ahora, si lo querés contar así, contalo. Lo gana 4-1, que ahora... Si querés saber cómo va a figurar en la tapa del diario, gana la llave 3-1 acá en Paraguay. Cuando le pegás a la gallina, se transforma en el gallo más peligroso. Te picotea todo el área rival. Lo empata River. Lo hizo Alario. 34 de este segundo tiempo. River 1. Guaraní aquí en el Defensor del Chaco 1. Sintonía Monumental. Y ahora sí, River, y ahora sí, por cada guaraní que quiera poner el conjunto paraguayo, me tenés que dar 4 pesos. Esta me vas a ganar. Disculpen el atrevimiento, pero así se vive, algarabía total en la tribuna de River. Golazo de Alario, le había pedido el muñeco, no me lo saques. Déjamelo, Alario, déjale una, que ya le va a quedar. Qué fenómeno el uruguayo Vivés, qué otra pelota que puso. Ya lo había habilitado a Cabenagui. Rompieron tanto las pelotas con Tavares Vivés. ¡Qué jugador que es el uruguayo!
parece que hace 150 partidos que juegan River, entró, le hizo un despelote tremendo a la defensa guaraní, ahora River 1-1, más cerca de la final que nunca, Tano. El tiro de esquina, derecho, caerá donde se juntan Antonio Ruiz y Arellano, con Orihuela, le pegará desde la diestra, un hombre de Guaraní que no llegó a divisar, vaya uno a saber quién es, vino el envío de zurda al corazón del área, un golpe de cabeza me parece que de cráneo, evita, señoras y señores, pite fuertemente su silbato, el árbitro del partido, Julio Bascuñán, dice que River hace historia, aquí en el Defensores del Chaco, empató River 1-1, empató con sabor a triunfo con un gol que vale doble, sabiendo que había ganado 2-0 en el Estadio Monumental la semana pasada, para que deliren estos 10.000 hinchas de River, para que festejen los más de 15 millones allí en Argentina, en esta olla, en este estadio, en la capital de Paraguay, en Asunción, en esta noche fría, el calor lo pone River, el calor de los jugadores que nunca abandonan, se unen como en aquel festejo en Brasil, cuando River le ganó a Cruzeiro, luego de empatar con Guaraní como si fuera un triunfo, se van de cara a los hinchas de River en una desilusión por tanto esfuerzo, por este viaje incansable de más de 1.250 kilómetros. Los jugadores de River se unen a los hinchas separados por el alambrado en un festejo, en un grito sagrado, en el grito de River te quiero ver campeón, en el grito y en el deseo de millonario. Hace historia luego de 19 años, levantó otra vez la Copa Libertadores de América. Esa que levantó el Toro Gallego en el 86, esa que levantó Enzo Francescoli en el 96, River finalista, luego de casi 2 décadas, River finalista, esperando por el que sea, por el mexicano o por el brasilero, a nosotros nos sobran huevos para esperar por el equipo que se nos ponga enfrente, mañana se verá qué es lo que sucede en México. Eso será un problema que habrá que resolver la próxima semana. De acá el domingo a festejar. River dejó afuera al rival de toda la vida en esta Copa Libertadores y se mete en la final con temperamento, con actitud, Tano, con momentos de buen fútbol, con momentos de buen juego, con un golazo de Mora la semana pasada, con un lindo gol de Alario Tano. Esta semana. ¡Escucho!